quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano. Usted escucha KDNA, Yakima Radio Cadena, 91.9 FM, La Voz del Campesino. Las opiniones expresadas a continuación no necesariamente representan las opiniones de esta estación o su administración. Este es su programa De Aquí y Allá. Sintonícenos de lunes a viernes. No se quede con dudas. Participe llamando al 854-1900 en el 91.9 FM y ahora también en la red. www.kdna.org. Sintonícenos aquí y allá. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Les saludamos con mucho gusto desde los estudios de Radio Cadena en Granger, Washington, en este inicio de semana y casi pues comenzando, de hecho ya comenzando la primavera y terminando este mes. Les saludamos con mucho gusto. Yo soy Francisco Ríos y tenemos un programa más, de hecho el último programa de esta temporada, de esta campaña ante el COVID-19, Juntos Sembramos Confianza para Cosechar una Mejor Salud, un programa que es hecho posible con fondos del Departamento de Salud y organizado en colaboración con Radio Cadena, el Proyecto Bienestar, la Liga de Productores de Washington y el Centro de Salud y Seguridad Agrícola del Noroeste del Pacífico. Vamos a agradecerle que se quede con nosotros, estamos en vivo. En este programa vamos a hablar del tema de las vacunas anti-COVID-19. Vamos a hablar que pronto entramos en una nueva etapa para que miembros de la comunidad sean elegibles. Y vamos a hablar también cómo en este Valle de Yakima, que ha sido un centro de atención debido a los casos de coronavirus que se dieron en los tiempos picos de la pandemia, como ahora el gobierno federal también, como lo ha hecho el gobierno estatal, pero ahora el gobierno federal a través de FIMA va a ampliar las dosis de vacunación a partir del próximo miércoles. De todo esto vamos a platicar y por supuesto si usted tiene algunas preguntas, le genera algunos comentarios, el contenido de este programa es bienvenido a participar llamándonos al 509-854-1900. Les saludamos pues con gusto aquí en el estudio. Estoy acompañado por Elizabeth Torres, quien es la coordinadora del Proyecto Bienestar y que nos habla de lo que ha sido esta campaña más adelantito. Antes vamos a saludar al toxicólogo Elmer Díaz del Departamento de Salud, que nos ha venido acompañando en una serie de estos programas de esta campaña. Elmer, les saludo con gusto. Bienvenido una vez más a los programas de Aquí y Allá. Sí, muy buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí en el programa. Y pues obviamente estamos siempre para colaborar y para ayudar que nuestra comunidad reciba la información correcta y adecuada en este momento que pues es obtener esa vacuna importante, ¿no? Para poder salvar las vidas de todas las personas en las comunidades. Por supuesto, vamos a hablar de cuáles son las estrategias que continúa implementando el gobierno estatal. Gracias por estar con nosotros. Mike Gimbler. Bienvenido a Radio Cadena. ¿Cómo estás? How are you? Hi, it's great to be here. Thank you very much. Gracias, Mike. Y por supuesto, Elizabeth, aquí en el estudio decíamos que nos habla de lo que ha sido esta campaña, Elizabeth, ante el COVID-19, Juntos Sembramos Confianza para Cosechar una Mejor Salud. Este es, decíamos, el programa número 10 que hemos venido realizando desde febrero, más o menos. ¿En dónde estamos en esta campaña? Bueno, estamos casi finalizando la campaña. Es una campaña que teníamos por 3 meses. Empezamos a hacer la planificación y a desarrollarla en el mes de enero. Estos programas los empezamos en febrero, que fueron los primeros programas que hemos hecho. Estuvimos hablando de no solamente el coronavirus y la seguridad, hemos estado hablando sobre todo de cómo la comunidad trabajadora del campo ha podido tener acceso o cómo ha podido saber un poco más sobre la vacuna. También hemos desarrollado una fotonovela donde hemos
hemos estado poniendo mucha de esta información junta para llevársela a la comunidad. Y también hicimos algunos anuncios que se han estado poniendo aquí en Radio Cadena. Hemos estado yendo a visitar los ranchos y algunos lugares de viviendas, de sobre todo los trabajadores temporales. Ha sido una combinación de muchas diferentes actividades en esta campaña, que para crear conciencia no solamente sobre seguir siguiendo esas recomendaciones de seguridad sobre el coronavirus, pero también la importancia de vacunarnos para poder movernos a una siguiente fase dentro de esta pandemia. Muy bien, y bueno, ya nos has hablado y hemos preguntado mucho de esta fotonovela. En este momento está siendo distribuida en los diferentes lugares, centros de trabajo, centros de vivienda de los trabajadores campesinos, particularmente de los trabajadores establecidos y también de trabajadores que están llegando recientemente. También las hemos estado distribuyendo no solamente con los trabajadores del campo, pero los distritos escolares de la escuela, como es Sunnyside, Toppenish, Grandview, y aquí mismo en Granger han estado distribuyéndolas. Hemos estado distribuyéndolas también por medio de los centros de cuidados de niños, que es, por ejemplo, Inspire, que también alcanza muchos de estos trabajadores campesinos cuando van a dejar sus niños. Imprimimos un total de 6,000 copias. Ahorita tenemos aproximadamente 700 disponibles ya nada más. Vamos a hacer una segunda impresión. Vamos a imprimir un poco más porque ya tenemos algunas de estas agencias locales que también sirven a nuestra comunidad que las están pidiendo. Muy bien, pues vamos a platicar más de estas estrategias. Vamos a ir con nuestros invitados que tenemos vía Zoom, como ha sido costumbre estos programas. Y bueno, estamos pues rebasando el año de pandemia, Elmer, y vemos hoy, por ejemplo, que cada día se amplían más los sectores de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, que son elegibles para recibir la vacuna. El presidente Biden, por ejemplo, hoy al mediodía tiempo de la capital del país, dijo que para el 19 de abril habría que ya todos los adultos mayores en este país deberían de tener acceso a las vacunas. Aquí en el estado de Washington, el miércoles se abre una nueva etapa. Elmer, ¿cuáles son los planes de vacunación actuales en el estado de Washington? Sí, efectivamente, son buenas noticias. A partir de este miércoles estamos expandiendo la elegibilidad de la vacuna y abriéndole a otras personas para que ellas se vacunen. Estas personas incluyen personas que tienen algún problema de salud, una o dos problemas de salud y que necesitan vacunarse porque son vulnerables a la enfermedad, las personas que tienen 60 años en adelante, las personas que aún continúan en sitios cerrados, congregados, trabajando juntos y obviamente los trabajadores críticos de alto riesgo. Entonces, estimamos de que estos grupos aumentarán más o menos de 2 millones de personas a casi 3 millones de personas que sean elegibles para recibir la vacuna. Entonces, es una buena noticia. Estamos contentos de que esto suceda aquí en nuestro estado porque esto nos va a dar más oportunidad para vacunar más personas y expandirla a las personas que son vulnerables y que realmente necesitan ponerse la vacuna. Ahora, este paso que da el estado de Washington, Elmer, es porque, bueno, estamos viendo que cada día, a diferencia de semanas atrás, podemos ver que va a haber más disponibilidad de dosis, ¿no? Estamos hablando de tres diferentes firmas de dosis de anti-COVID-19. ¿Es porque ya hay más dosis en circulación? Sí, hay más. El gobierno federal está dando más vacunas y pues el Departamento de Salud continúa en la tarea de distribuir estas vacunas
a los sitios donde se necesitan, donde hay poblaciones vulnerables, a los sitios donde hay, por ejemplo, personas que pues no tienen el acceso fácil a la vacuna. Entonces, todo este proceso hemos venido haciendo lo que sea de igualdad para todos, sobre todo a aquellas personas vulnerables. Entonces, hay más sitios de vacunación que se están abriendo en el momento. Ahorita ya se puede conseguir vacunas en los supermercados, en el Fred Meyer, en el Safeway, Walmart, en el Rite Aid. Y eso es importante para la comunidad, saber que hay opciones, numerosas opciones. Si usted va al supermercado, usted puede separar una cita y efectivamente puede conseguir su vacuna ya. Entonces, ha aumentado la provisión de vacunas. Es muy positivo para nuestro estado. Claro, y ahora platiquemos un poco de las vacunas. ¿Cuáles son estas vacunas que están disponibles? Sabemos que hay 3 en este momento. Elmer, cuéntanos un poquito de cómo estas vacunas o cuál es la efectividad de las vacunas y, por ejemplo, si una persona tiene una pregunta sobre qué vacuna me debo de poner, ¿qué recomendaciones damos? Bueno, hemos venido diciendo que todas las vacunas que hay en este momento, que son 3 vacunas aquí en Estados Unidos y en nuestro estado, que es la vacuna de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, que todas 3 son altamente efectivas. Son vacunas seguras, donde han estado haciendo muchos estudios clínicos y han mostrado una efectividad y una seguridad para prevenir la infección del virus y para evitar contagios, para que las personas no vayan a los hospitales. Las vacunas son muy seguras porque lo único que contienen son una molécula viva del virus para que pueda enseñarle al organismo a proporcionar la información, la munición necesaria para defendernos contra el coronavirus. Entonces le va a enseñar al sistema inmune a cómo responder a cuando el virus actual entra a nuestro organismo. Uh-huh. Las vacunas de Pfizer, recordemos, y Moderna necesitan 2 dosis. Las personas que se aplican una dosis tienen que seguir después de 28 días y después de 30 días recibir y aplicarse la segunda dosis de la vacuna para poder completar la serie. Recuerden que no pueden combinar vacunas. Si usted comenzó con la Pfizer, tiene que aplicarse Pfizer, y Moderna o Johnson solamente requiere una sola dosis. Entonces, es fundamental de que tenga en cuenta esto y que pues se ponga la siguiente dosis más o menos cuando es el tiempo. Si usted no puede aplicarse la segunda dosis después de una semana, 2 semanas, no importa, no se asuste, usted puede aplicársela cuando usted pueda, pero recomendamos que las personas se apliquen esas dosis dentro de los tiempos determinados. Como decía anteriormente, las vacunas, ¿cómo actúan? Pues ellas no contienen el virus, así que a usted no le va a dar coronavirus si usted se inyecta con esta vacuna. El RNA mensajero de las vacunas, que es de la Pfizer y la Moderna, no va a interactuar con el DNA de la persona ni va a provocar cambios genéticos en el núcleo de la célula. Así que no nos asustemos. Absolutamente, lo único que le va a dar es la maquinaria para que el organismo haga esas proteínas necesarias y pueda pues defendernos contra el virus. Sabemos que es totalmente efectivo porque ya se ha vacunado más de 95 millones de personas aquí en Estados Unidos y que han completado una dosis, y más o menos cerca de 53 millones de personas que ya llevan las 2 dosis completas. Déjeme preguntarte, Elmer, diciendo esto, ¿se ha detectado, se ha confirmado, se ha analizado alguna otra reacción secundaria más allá de las, digamos, primordiales que se ha hablado, como el brazo adolorido, el cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular? Hemos escuchado en muchas fuentes, en pocas fuentes objetivas, el tema de que quizá hay otros efectos secundarios. ¿Se han elaborado estudios para identificar algunos otros efectos secundarios y de veras que no nos hemos percatado, o siguen siendo los mismos efectos?
Sí, efectivamente se han el Centro de Enfermedades y Controles tiene un sistema para rastrear los efectos secundarios, efectos de salud en las personas que han recibido el coronavirus. Entonces hay una base de datos que se llama el VARS y también hay otro sistema que es el B-Safe. El B-Safe es una herramienta que usted prácticamente le utiliza el teléfono inteligente para informarle a la CDC una vez se vacune usted sobre algún efecto secundario al recibir la vacuna. Estas herramientas se han venido utilizando desde que empezó esto y realmente no hay información, no tenemos información de que haya una persona fallecido a causa de la vacuna, por recibir la vacuna, que haya tenido, por ejemplo, algo realmente catastrófico. Algunas reacciones alérgicas, sí, algunas personas han tenido alergias contra esta vacuna. Entonces, a estas personas se les ha dado intervención, tratamiento, porque cuando uno le aplican la vacuna, después de 15 minutos o 30 minutos, usted espera. Y si no sucede alguna reacción alérgica durante ese tiempo, usted no le va a dar alergia más adelante. Después de 3, 4 días, 5 días, no se ha detectado absolutamente nada. Entonces, las reacciones alérgicas inmediatas suceden dentro de las 4 horas posteriores a vacunarse. Y puede incluir síntomas como, por ejemplo, hinchazón, urticaria y quizás alguna dificultad para respirar. Pero esto se ha visto en muy pocas personas. No ha habido casos donde las personas, digamos, tengan una reacción totalmente alérgica que pues ha tenido necesidad de colocarle una epinefrina ahí en ese momento para detener pues esa reacción alérgica. Entonces, los centros de enfermedad en control, la administración de drogas y alimentos han evaluado todas estas notificaciones de las personas que reciben alguna alergia grave y después de vacunarse, entonces si ellos, por ejemplo, ellos lo que han observado es que es muy, muy poco frecuente, aproximadamente 2 a 5 casos por cada millón de personas vacunadas en Estados Unidos han recibido algún tipo de esta alergia. Bueno, y preguntamos esto, Elmer, porque quizás algunas personas, claro, cuando hablamos de la necesidad o invitación, poner a disponibilidad las vacunas, que se dé con toda la confianza posible. Muchas personas que se han puesto la primera dosis a veces tienen algunos efectos diferentes, secundarios a los ya establecidos, y quizás haya la incertidumbre de saber si van a aplicarse la segunda dosis por los resultados que tuvieron en cuanto a reacción. ¿Qué podemos decir respecto a esto, Elmer? La única forma en que, la única recomendación que hace el Centro de Control de Enfermedades es si esas personas tuvieron en la primera dosis una alergia total que fue demasiado grave como para, por ejemplo, provocar dificultad respiratoria, provocar hinchazón. Eso se llama anafilaxia debido a una reacción de la vacuna. Si esas personas se vacunaron inicialmente y tuvieron esto y tuvieron que intervenirlas, no se recomienda que se apliquen la segunda dosis. Pero las personas que tienen, la gran mayoría de las personas, tienen el dolor en el sitio de la inyección. Nada más, les duele un poquito el brazo y eso desaparece al día siguiente. O al día siguiente usted amanece con ese dolor y ya desaparece en pocas horas. Y también los dolores de cabeza, fatiga muscular, el cuerpo, la náusea, como si usted tuviera un escalofrío. Esos efectos ocurren de 1 a 2 días después de recibir la vacuna, pero luego desaparecen totalmente. Entonces, no hay que tenerle miedo, son efectos normales. Cuando una persona recibe la primera dosis, no siente casi nada, al menos un hinchazón o un dolor en el brazo. La segunda dosis, la gran mayoría de las personas tienen una reacción un poquito más, digamos,
grave, no grave, quiero decir que pues ya tienen, se sienten con dolor de cabeza, con resfriados, escalofríos, fatigas, pero eso es totalmente normal, natural. Eso está indicando que la vacuna está funcionando efectivamente y que usted está adquiriendo esa inmunidad para protegerlo del coronavirus más adelante. Entonces, una vez usted se haya vacunado, después de 2 semanas que haya recibido la segunda dosis, vamos a asegurar que usted ya tiene un 95% total de protección contra el virus. Bueno, dicho eso, déjenme saludar a quienes nos están sintonizando recientemente en este programa en vivo. Estamos en este programa de Aquí Allá, de la campaña anti-COVID-19, Juntos Sembramos Confianza para tu Mejor Salud. Mike, déjame preguntarte, Mike, ¿qué esfuerzos están haciendo para vacunar a los trabajadores temporales y migrantes en general aquí en toda esta parte este del estado? So, Mike, what efforts are being done to vaccinate the seasonal and migrant workers, especially in this part of the state? Well, some employers are making arrangements with clinics like the Yakima Valley Farm Workers Clinic to have vaccines brought out to the workplace. So, algunos de los empleadores están haciendo arreglos con clínicas como la Clínica de Campesinos para que ellas vengan a vacunar a sus trabajadores a su lugar de trabajo. Others are sending their employees who are eligible to pharmacies, like at stores such as Safeway, and taking them, transporting them if they don't have cars, or arranging appointments for them so that they can drive down and get vaccinated. Otros están haciendo arreglos con las farmacias como Safeway, donde están mandando a sus trabajadores a que hagan una cita o están transportándolos al lugar a las farmacias si no tienen transporte, o a veces haciéndoles unas citas para que ellos lleguen a sus citas, sobre todo si la persona no puede llegar ahí. And others are waiting to make arrangements through the State Department of Health to have mobile clinics come out to the workplace, such as through, I think it's called Medical Teams International, which is a contractor. So that is something that is becoming available. So, otros están esperando a los arreglos que se están haciendo por parte del Departamento de Salud, donde se van a estar haciendo clínicas movibles. Se está haciendo un acuerdo o un contrato con un grupo que se llama Medical Teams o un equipo internacional médico, donde se está esperando y pronto se van a hacer estas clínicas accesibles. Muy bien, vamos a seguir platicando de esto. Mike, we have a phone call. Let me take the phone call in the air and we continue to respond. Estamos al aire. Buenas tardes. Estamos en este programa de Aquí Allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo quería hacer una pregunta al doctor acerca de las vacunas, porque yo me puse el 26 de febrero, Sí. me puse la primera y no me dolió ni sentí nada, pero sí se me hinchó el brazo como unas 4 pulgadas y me duró como 3 semanas. 3 semanas. Y ahora el 26 de este fui por la segunda Muy y bien. como me la dieron a las 11 y ya como para las 9 o 10 de la noche me dolía, yo digo que es el pulmón porque no me dejaba respirar y luego la fiebre muy muy alta, me dolía la cabeza, me dolían los dos brazos y Muy bien. tengo el brazo todavía muy bastante hinchado. En esta segunda dosis, señora, ¿también se le hinchó el brazo? Sí, Muy más. bien. Déjeme comentarle eso al toxicólogo, a Elmer, a ver qué nos comenta. ¿Quieres permanecer en la radio Oh, y o nada más nos le iba a escuchan decir. en el aire? Parece que se cortó la llamada. ¿Está ahí? Sí,
Sí, aquí estoy. ¿Señor? Nada más le iba a decir si es necesario ponerle algo. Bueno, o vamos no. a. ¿Sí está ahí? A ver, sí. Ahí está. Entonces, vamos a permanecer ahí. Elizabeth, ¿quieres interpretar el comentario sí, de nuestro oyente? Nuestro oyente está compartiendo con nosotros que en febrero se puso la primera dosis de la vacuna y se le hinchó el brazo. Le duró aproximadamente 3 semanas el brazo hinchado. Dice que se le hinchó como 4 pulgadas. Como 4 pulgadas, entonces le duró bastante, bastante tiempo hinchado. Ahora se puso la segunda dosis el día 26 de este mes otra vez. Y dice que también se la pusieron como a las 11 de la mañana y como para las 9 de la noche. Se hinchó otra vez y no podía respirar. No podía respirar, le dolían los pulmones y tenía bastante fiebre. Y su brazo sigue hinchado todavía. ¿Qué le decimos, Elmer? En este momento es necesario de que ella hable con su doctor, su médico, para que le dé indicaciones, para prevenir la inflamación del brazo. Ya puede darle algún antiinflamatorio, algún medicamento para evitar eso. Sí, ya se ha aplicado las dos dosis. Pues lo más probable es que ella siga directamente esa información y que esté observando los síntomas. No sé si ella ha reportado con el CDC, Centro de Enfermedades y Controles, en esa herramienta que yo estaba hablando, para informarle sobre cualquier efecto secundario, porque es necesario que le informe de estos datos y ellos le van a dar información también, le van a ayudar, qué puede hacer para que ella siga, la forma más posible para evitar esto. Lo importante es que no entre en pánico. Si tiene alguna dificultad en respirar, es algo que es supremamente difícil y eso le da ansiedad a cualquier persona. Entonces tiene que llamar de inmediato a su doctor o llamar a 911 si esto es una emergencia de vida o muerte. Es extraño que después de la segunda dosis ella tenga esta reacción. La primera dosis fue una hinchazón. Debió haber consultado con su doctor, no debió haberse aplicado la segunda dosis, pero bueno, ya se aplicó la segunda dosis, ahorita el organismo va a superarlo, entonces hable con su doctor de inmediato ahora. Muy bien, está ahí nuestra radio oyente, señora. Mande. ¿Escuchó un poquito lo que menciona Elmer? Sí, pero yo hablé con el a la clínica, uh-huh. con la primera. Okay. Y me dijeron que no había problema. Muy bien. ¿Y esta segunda ocasión habló también con su médico de cabecera? Ya no he hablado porque... Bueno, aquí está la recomendación de Elmer Díaz. Es que usted hable con su médico de cabecera, le comente esto que nos dice aquí sobre sus reacciones y que esté muy atento de la evaluación de su estado de salud. Pero no hay que preocuparse. Es importante, sí, hablar con su doctor de cabecera, ¿eh? Ok. Gracias. Le agradezco mucho, es una pregunta y un comentario muy importante que seguramente va a beneficiar a muchos de nuestros oyentes en cuanto a la información. Elizabeth, Mike, ¿qué otras cosas estamos haciendo para que las vacunas también lleguen con las comunidades campesinas? Ya nos decías un poquito. So what else are we doing, Mike, in order for the vaccine to reach out to the farm worker community? You're already sharing some of the information. What else do you want to share? Well, in Yakima County, FEMA, which is a federal agency, is doing a mass vaccination site and are aggressively reaching out to farms and farm workers to get people to go there. And they seem to be set up really well to take people from farms. They will accept not just people in cars, but also people on buses. People on bikes, people on foot, anybody. You don't have to just be in a car. And they are very anxious to vaccinate as many people as possible. So that's at the fairgrounds in the city of Yakima. So if you're anywhere near that, and a lot of farm workers and farms are near that, that's a really good opportunity.
So, otra de las cosas que se está haciendo en el condado de Yakima es de que FEMA está haciendo un centro de vacunación masivo donde están disponibles las vacunas y es fácil, tienen un buen sistema para que las personas lleguen no solamente en carros, pero que lleguen en buses, que lleguen caminando, que lleguen en bicicleta. Entonces, realmente, cómo están organizados, no necesariamente tienen que llegar una persona en un carro. Entonces, están en los terrenos de la feria de Yakima y está accesible para todos los rancheros y están tratando de invitar y que los rancheros y los trabajadores tengan acceso a la vacuna. Thank you, Mike. Y sí, vamos a hacer una pausa y vamos al regresar a platicar justamente sobre este centro de vacunación masivo que ya está de alguna forma operando, pero que va a abrir ya en su totalidad este próximo miércoles 31 de marzo. Y vamos a tener la compañía de Jaciel Olivero de FEMA para que nos platique justamente de cuál va a ser la estrategia, la operatividad, los recursos, los horarios para que la población en general tome la vacuna anti-COVID-19. Estamos en este programa de Aquí y Allá, Sembrando Confianza para tu Mejor Salud. Hacemos la pausa y regresamos en minuto y medio. Gracias por acompañarnos. No se pierdan nuestros programas informativos de lunes a viernes. Y recuerde nuestro número en el estudio para participar con sus comentarios o preguntas. Llame al 854-1900. Sea parte de la plática, aquí y allá. Estamos de regreso. Qué bueno que usted continúa con nosotros en este programa de Aquí Allá, programas de asuntos públicos que le presenta Radio Cadena de lunes a viernes, por supuesto también en fines de semana, temas de interés para nuestra comunidad. Este programa ante COVID-19, Juntos Sembramos Confianza para Cosechar una Mejor Salud, es hecho posible con fondos del Departamento de Salud y organizado con Radio Cadena, el Proyecto Bienestar, la Liga de Productores de Washington y el Centro de Salud y Seguridad Agrícola del Noroeste Pacífico. Vamos a tener en un minutito más a la directora de Relaciones con los Medios de Comunicación de FEMA, que nos acompaña aquí vía Zoom, Jaciel Olivero. También va a estar con nosotros Stephanie Vadillo, del Distrito de Salud de este condado de Yakima, para hablarnos justamente de lo que le hemos adelantado, la apertura de forma más numerosa en cuanto a la aplicación de dosis de este centro de vacunación en Yakima. Antes de esto, Elmer, yo quisiera preguntarte, hemos hablado de la importancia de las vacunas, de las diferentes firmas de las vacunas que se están aplicando, pero hemos escuchado de las variantes también. Y aquí en Washington se han detectado variantes del COVID-19. ¿Qué tan delicado es este tema y cómo se puede controlar? Bueno, las variantes no es algo para que tengamos que preocuparnos por ahora. No hay necesidad de alarmarnos. Hemos visto que las vacunas son altamente efectivas contra estas variantes. Los virus sabemos que ellos mutan, ellos cambian, ellos evolucionan con el tiempo. Entonces, el Centro de Enfermedades y Control estamos vigilantes totalmente.
para saber cuáles son los efectos de estas variedades y para minimizar los casos y las hospitalizaciones y las muertes. Entonces, ahorita en este momento, nosotros hemos identificado que las vacunas son altamente efectivas contra estas variantes, que la Johnson & Johnson, porque se hizo las pruebas clínicas con variantes de Sudáfrica, de Brasil, son altamente efectivas en prevenir la infección, la hospitalización. E igualmente las vacunas de Pfizer y la vacuna de Moderna han sido altamente efectivas en neutralizar eso. Nada más decimos porque tenemos que estar vigilantes. Hay variedades en la población que pronto pueden desarrollar algún tipo de... va a ser difícil de pronto que algunas vacunas puedan contrarrestar estas variantes. Entonces tenemos que seguir conservando esas medidas de salud pública que nosotros hemos venido hablando todo el tiempo. Debemos continuar con la máscara, lavarnos las manos, la distancia social, fundamental para que esas variantes no pasen de una persona a otra persona. Bueno, aquí las buenas noticias es que no hay que preocuparnos, hay que seguir siguiendo las medidas sanitarias para que estas variantes no puedan complicar las estrategias de contención. Elizabeth, si te parece, a platicar con Jaciel Olivero, Stephanie Vadillo, Jaciel Olivero, especialista de relaciones con los medios de comunicación de FIMA, y Stephanie Vadillo, del Distrito de Salud de Yakima. Los saludamos otra vez. Jaciel, platícanos pues qué es lo que se está haciendo para atender la estrategia de vacunación en el condado de Yakima con los esfuerzos que está haciendo FIMA y las autoridades locales y estatales para que haya más dosis disponibles. ¿Cómo va a ser este centro de vacunación? Bueno, buenas tardes, ¿verdad? Muchísimas gracias por extender la invitación. Y una de las cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos haciendo campañas de lo que es el alcanzamiento comunitario. Pero ya más de eso, voy a dejar a Stephanie para que explique en lleno cómo se está haciendo el alcance, ¿verdad? Sin embargo, el centro va a abrir este miércoles a partir de las 9 de la mañana. Va a abrir los miércoles, de lunes a miércoles y de viernes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y los días jueves va a abrir de 12 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Es importante que todas las personas que nos escuchen pues se registren. ¿Por qué? Porque este centro de vacunación es totalmente gratis y también para aquellas personas que no tienen acceso para llegar al centro, este va a ser en el Parque Estatal de la Feria, ubicado en Yakima. Entonces las personas que no tienen acceso podrán tener transportación gratis. Así que mi gente que me escucha, en esta tarde no hay excusa, usted tiene la vacuna cerca de usted, usted tiene los accesos, mire, usted tiene el número donde usted puede comunicarse para hacer su cita. Si usted no tiene acceso a internet, no se me quede, mire, no se me quede con la excusa, yo no sé hacer una cita, yo no sé usar un computador, porque mire, usted puede llamar a través del 1-800-525-0127 y ahí usted puede presionar el numerito 7 para hablar con un representante en español. Así que por favor, no hay excusa, la vacuna es gratis, este programa está disponible para usted. ¿Y usted sabe qué más hay para usted? Van a haber unidades móviles que van a llegar directamente a su comunidad. Mire, si usted no puede llegar a un centro, si usted no puede llamar o si usted no puede tener acceso a internet, usted va a tener unidades móviles que van a llegar directamente hacia donde usted. Sin embargo, es importante que usted haga esa cita. ¿Para qué? Para que usted lo pueda encontrar. Mire, vamos a decir un nombre. Se registró María Martínez. Entonces ya esa unidad móvil va a tener la oportunidad de llegar hacia donde está María Martínez. ¿Por qué? Porque ya usted está registrada. Las dosis que se van a estar administrando diariamente han aumentado desde 200 dosis hasta 1,200. ¿Para qué? Para que tengamos un alcance mayor. ¿Y usted sabe qué lo creemos, amigo con escucha? Inmunidad para nuestra comunidad, para que juntos podamos combatir esta pandemia. Quisiera pasar, ¿verdad?, a nuestro colaborador, el departamento, el distrito, ¿verdad?, de salud de Yakima, con nuestra amiga Stephanie Vadillo, también para que amplifique de qué manera estamos llegando a las comunidades con esa información. Claro,
Claro, Jaciel, antes de que Stephanie, por supuesto, nos aborde con más información, el tema del traslado al domicilio del solicitante al centro de vacunación coincide con el anuncio que dio hoy el presidente Biden, que iba a también a involucrar a organizaciones comunitarias para hacer parte de este trabajo, es decir, personas adultas mayores principalmente que no tengan acceso a traslado. Lo que tú nos comentas es que va a haber disponibilidad para que estas familias, estas personas puedan llegar sin ningún problema a los centros de vacunación. Bueno, sí, se hará, lo que hay, transportación disponible gratuita, ¿verdad? De algunos colaboradores que tenemos en la comunidad. También hay muchas personas que se han unido al esfuerzo de que de hacer la transportación gratis a nuestra comunidad de aquellas personas que no la tienen. Porque lo que necesitamos es que la población, la comunidad se vacune sin importar si pueden llegar, qué tan lejos están, ¿por qué? Porque si no pueden llegar a los centros, entonces vamos a llegar hacia donde ellos están. Sabemos que hay personas, ¿verdad?, que vamos a decir que tienen algún tipo de discapacidad, quizás no pueden desplazarse. Entonces, por esa razón es importante que hagamos un esfuerzo conjunto, tanto en la comunidad como aquellas personas que tienen los recursos de transporte, para que traigamos a nuestra gente y se vacunen, o para que vayamos donde nuestra gente, Francisco y Elizabeth. Muy bien, muy bien. Pues, Stephanie, te saludo con mucho gusto. Gracias. ¿Qué más podemos argumentar en esta estrategia de convocatoria a la población de este Valle de Yakima, que ha sido muy afectada como trabajadores esenciales y que hoy parece que hay la respuesta de las autoridades en cuanto a las vacunas, a la disponibilidad de vacunas? ¿Qué más podemos mencionarle a la población para que puedan recibir el mayor número las vacunas anti-COVID-19, Stephanie? Sí, muchas gracias por tenerme aquí esta tarde. Todo lo que Jaciel dijo, nomás quiero otra vez mencionar. Estamos alentando a las personas que tomen ventaja de este gran recurso que tenemos aquí en el condado de Yakima para vacunarse. Es muy importante que nosotros como la comunidad creamos la inmunidad para toda nuestra comunidad para vacunarnos. Es muy importante. Y hay muchos recursos que también pueden a llamar para que ayuden con hacer su cita, como el número de 1-800-525-0127. Y como mencionó de las unidades móviles, eso todavía estamos finalizando unos detalles, pero cuando tengamos la locación, los horarios, de cuando esos ya están disponibles para la comunidad, todo lo vamos a poner en nuestra página del sitio web del Distrito de Salud de Yakima. Eso va a ser en el yakimahealthdistrict.org. Entonces ahí vamos a tener mucha más información sobre los sitios que van a ser móviles. Pero queremos alentar a las personas que usen este sitio comunitario de vacunación. Es muy importante, es una gran colaboración con FEMA y todos los otros departamentos. Y queremos alentar a las personas que sigamos con las vacunas para crear la inmunidad para nuestra comunidad. Stephanie, platicábamos y preguntábamos muy preciso el pasado viernes. Sabemos que los números de teléfono 211, por ejemplo, pudiese ser un número local. El número 800 sabemos que es la línea estatal del COVID-19. Preguntábamos, decíamos, si el Distrito de Salud, las autoridades locales de salud van a implementar un número de teléfono local ante lo saturado que están estos dos recursos. Se ha hablado de eso, se está trabajando en eso. ¿Pudiera darse la posibilidad de un teléfono local para que las familias con menos escasos de conexión, por ejemplo, internet u otros inconvenientes que pueda haber, puedan tener un teléfono con una línea local de atención? Claro, el Distrito de Salud sí está tratando de organizar un teléfono local, que sabemos que mucha gente gustaría llamar a un teléfono local, pero por el momento todavía estamos finalizando esos detalles y estamos ahorita alentando a las personas si no tienen acceso al internet, no tienen acceso a una tableta, una computadora, un teléfono donde pueden registrarse para una cita, para llamar a ese teléfono 1-800-525-0127, pero cuando ya el Distrito de Salud tenga ese número local que ya vamos a poner en vivo, vamos a dar toda esa información a nuestra comunidad. Yo tengo una pregunta. Si un ranchero o un empleador quiere agendar una cita para que ustedes vengan al rancho o a su lugar de trabajo a vacunar a sus empleados, ¿a dónde deben llamar?
o cuál es el proceso para estos rancheros, para estos empleadores, de si ellos quieren que la vacunación sea en su lugar de trabajo o en su rancho? Bueno, como había dicho Stephanie anteriormente, esas unidades móviles estamos en el proceso de lo que es la logística, ¿verdad? ¿Cómo se va a organizar estas unidades móviles? ¿Cuál es la manera más factible para que estas unidades sean desplazadas? Ya como mencionaste, ¿verdad? Si hay una persona, un empleador que necesita que la unidad móvil llegue, ¿verdad?, a vacunar todos sus empleados, o que llegue a vacunar su comunidad. Estamos en el proceso de desarrollar cuántas unidades van a ser desplazadas, cuáles son las comunidades donde va a llegar, ¿para qué? Para que esas personas sean avisadas con tiempo y, como mencionas, pues puedan hacer su cita. Vamos a decir un ejemplo, que hay un ranchero que tiene 25 o 30 personas, ¿verdad?, que necesitan ser vacunadas. Pues entonces, ¿cómo las vacunas tienen que ser mantenidas a una temperatura en específica, ¿verdad? Entonces, queremos asegurarnos que todos los equipos, las unidades, la distancia, la transportación, que todo esté en coinunía. ¿Para qué? Para que pueda llegar a tiempo, para que se cumpla el propósito de vacunar a todas las personas que lo necesitan de una manera efectiva. Como mencionaba Stephanie anteriormente, esa locación, ¿verdad?, donde van a llegar, y esas fechas serán puestas tan pronto como sea posible, porque esto se ha trabajado de hace varios días. Entonces, esa logística está por terminar para que se comience a llevar a cabo lo que es esas unidades móviles. Así que todas esas personas que nos escuchan en esta tarde, por favor, manténgase al tanto de todas las actualizaciones en lo que es respecto al COVID-19, ¿verdad?, y a las vacunas con este programa piloto que tenemos, ¿verdad?, aquí en el condado de Yakima, para vacunar a todas las personas que lo necesiten. Y también un dato muy importante, amigo, miren, por favor, le instamos, esto es una necesidad nacional de todos, para que usted se mantenga seguro y mantenga a su familia segura. Quítese los miedos, mire, esto no es nada, esto es una vacuna disponible para todos sin importar su estatus migratorio y sin importar si usted tiene seguro médico. ¿Por qué lo enfatizo? Porque sé que hay muchas personas que quizás digan, bueno, pues no tengo seguro, o mira, bueno, no tengo el estatus. Eso no depende de su estatus migratorio. Recuerde que todas las personas que están aquí, todas las instituciones que se están uniendo en este esfuerzo colaborativo, es un esfuerzo comunitario para ayudar a que la comunidad sea inmune a este virus que está amenazando tantas vidas y tantas familias. Así que únase a nosotros, únase a esta campaña Inmunidad para Nuestra Comunidad, y haga su cita tan pronto sea posible y esté pendiente para que usted ocupe y para que tome la información de esas unidades móviles tan pronto lleguen a sus comunidades. Jaciel, escuchamos pues que este centro de vacunación se va a instalar, va a operar, de hecho ya lo está haciendo en Yakima, en el condado, particularmente en la ciudad de Yakima. Nos escuchan de otros condados, residentes, habitantes, la población de otros condados, ¿podrá llegar a este centro de vacunación masivo? Sí, todas las personas que viven o trabajan en el estado de Washington pueden llegar a este centro comunitario de vacunación en el Parque Estatal de la Feria. Ahora, sabemos que se van a aplicar, dependiendo la dosis, dos vacunas, ¿verdad? Dos dosis. Las personas que la reciban a partir del miércoles tendrán que regresar a ese mismo lugar pasando las semanas correspondientes. ¿Tendrá que ser ahí en el sí, mismo lugar? Así es. Las personas tan pronto reciban su primera dosis, por favor, venga preparado, porque usted va a tener que esperar un aproximado de 15 minutos, porque este centro comunitario va a administrar las vacunas vía el automóvil. O sea, usted puede llegar, si no tiene auto, también puede llegar, pero se va a administrar, ¿verdad?, también vía el automóvil. Entonces, si usted tiene su primer shot o su primera dosis, usted tiene que esperar 15 minutos, ese es el mínimo que usted debe esperar, 15 minutos para que se le pueda monitorear. Sabemos y entendemos, no hemos visto ningún tipo de reacción, pero para mantener la seguridad con usted, debe esperar 15 minutos antes de marcharse del centro, y automáticamente usted tenga su primera dosis, usted se le va a hacer su cita para la próxima dosis.
Tengo un par de minutos y no sé qué se nos queda ahí en esta, pues en este mensaje para la población, Denise, Stephanie. ¿Qué más agregaríamos en este par de minutos que nos queda con ustedes? Nada más quería decir otra vez que alentamos a las personas que agarren su vacuna, se registren en este sitio comunitario de vacunación, que tomen ventaja de este gran recurso que tenemos ahora en nuestro condado. Para hacer la cita pueden llamar si no tienen internet o acceso a un teléfono. También quiero decir el número otra vez, 1-800-525-0127, y presione el número 7 para que puedan hablar con alguien en español. Pero es muy importante de que todos creamos la inmunidad para toda nuestra comunidad. Muy bien. Jaciel, finalmente, bueno, déjame, Jaciel, si me lo permiten, antes de despedirlas, tenemos una llamada del público. Vamos a ver si es una llamada que quizás ustedes nos puedan ayudar a responder. Estamos al aire. Buenas tardes. Bienvenidos. Sí, buenas tardes. Acabo de prender el radio. Yo quisiera saber qué día va a vacunar. Muy bien. ¿En qué ciudad vive usted, señor? En Sunnyside. En Sunnyside. Jaciel, nos preguntan nuestros oyentes a partir de qué día van a empezar con la vacunación. Bueno, vamos a comenzar a partir del día 31 de marzo. 31 de marzo es este miércoles, 31 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Reserve su cita, por favor, es muy importante que llame y la haga. Mire, dígale al vecino, dígale al amigo, dígale al abuelo, dígale a la abuela, que haga su cita, porque los recursos están disponibles para todos ustedes para que lleguen este miércoles aquí al Parque Estatal de la Feria en Yakima a las 9 de la mañana. Muy bien, señor, entonces decíamos pues que a partir de este miércoles 31 de marzo usted ya puede hacer su cita marcando al número 211 o, si le parece, al 1-800-525-0127. Hay que hacer esa cita para llegar a aplicarse la vacuna allí en los terrenos del Sun Dome de Yakima. Sí. ¿1-800 qué más me dijiste? ¿Cómo no? 1-800-525-0127. 27, muchas gracias. Cómo no, gracias a usted por preguntar. Es una pregunta que seguramente tienen muchos oyentes y que no se animan a llamar. Jaciel, te agradezco mucho, Stephanie, esta intervención. ¿Algún mensaje final, Jaciel? Nosotros a ustedes, mire, a las personas queremos instarle, por favor, no se deje intimidar por su estatus migratorio. Esto es imperativo, no se deje intimidar porque no tenga seguro médico. Llegue, el enemigo mayor que tenemos es el COVID-19, y que es enemigo porque ataca no solamente a usted, sino a sus familiares, sin importar la edad. Así que acérquese, solamente le estamos haciendo la sugerencia, porque esto es una pandemia que nos ha afectado por más de un año y ha afectado a todas las familias. Así que recuerde que estamos aquí para trabajar juntos como comunidad, inmunidad para nuestra comunidad. Así que le esperamos este miércoles que usted venga, que haga su cita para que reciba su primera dosis de la vacuna. Especialista en relaciones con la con los medios de comunicación, Jaciel Olivero, gracias, gracias, y vamos a tener una cobertura muy amplia el próximo miércoles desde el lugar de los hechos aquí en Noticias Radio Cadena, aquí en las programaciones de Radio Cadena. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, buenas tardes para todos. Gracias. Bueno, tenemos un par de minutos. Elmer, no sé cuál sea tu comentario. Por supuesto que aquí también se ha sumado la estrategia del estado de Washington sobre este centro de vacunación masivo, ¿no? Que empezamos con uno en el área de los Tri-Cities en Kennewick, ahora en Yakima. Sí, es una oportunidad única. Por favor, lo que ellos dicen es fundamental. Esto es tener un lujo realmente en nuestro estado, una oportunidad para nuestras comunidades vulnerables para que ellos se apliquen la vacuna. No hay problemas, no hay distinción, no hay, les van a pedir papeles, todo ese tipo de cosas, quítense esas cosas de la cabeza. La idea es que la vacuna está ya en su sitio, usted tiene la oportunidad única de aplicarse esa vacuna. Mira, yo lo digo porque en los países subdesarrollados, en los países pobres, aún no se ha vacunado la población, y la población continúa muriendo,
y la crisis es terrible. Entonces, si queremos eliminar este virus totalmente, tenemos que vacunarnos. Vamos este miércoles a vacunarnos, por favor. Sin duda que sí. Antes de terminar, ya tenemos un par de minutos antes de concluir, vamos a darle cabida a una llamada. Le saludamos con mucho gusto. Estamos al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, mi nombre es Estela Disguerra y yo solamente es un comentario, ¿verdad? Que puede ser que alguien lo tome en cuenta o tal vez no. Yo me pusieron la vacuna ya de Johnson & Johnson este jueves pasado. Y bueno, me hicieron esperar, cuando me la pusieron me hicieron esperar los 20 minutos ahí a ver si me sentía mal o algo. Y no me sentí mal. Pero me vine a mi casa y como unas 2 horas me fui a dormir. Y sabe, cuando me desperté, me dolía todo el cuerpo. No podía levantar ni mis brazos, ni mis piernas, ni nada. Muy bien. Las reacciones que tuvo entonces, ¿verdad? Muy, muy, muy mala. ¿Cómo se encuentra hoy? Todas las personas somos iguales, ¿verdad? Cada quien es diferente. Pero solamente es saber que sí hay reacciones algunas veces que no están muy bien. Bueno, le agradecemos mucho su testimonio. Desafortunadamente, el tiempo nos está ganando. ¿Se puso usted la vacuna, nos dijo, Johnson y Johnson, una sola dosis? Ajá, sí. Pero bueno, ya está bien, ¿verdad? Pues todavía me duelen mucho lo que es las caderas, no podía ni caminar. Bueno, ya se me está pasando. Bueno, con eso nos vamos a quedar, que ya se siente usted mejor. Y le agradecemos mucho la confianza de compartir su testimonio, ¿eh? Ah, ok, muchas gracias. Al contrario, gracias. Elmer, escuchó este testimonio, tengo 30 segundos. ¿Qué le dice a nuestra oyente y al público en general? Sí, esto es lo que sucede cuando las personas se aplican una vacuna. Algunas tienen reacciones más difíciles que otras, pero no entra en pánico. Es una reacción importante, positiva para su organismo. Así que ya eso es transitorio, va superado y no va a pasar nada de ahora en adelante. Elmer Díaz, toxicólogo del Departamento de Salud del Estado de Washington, siempre ha sido un gusto y una oportunidad que nos acompañe en estos programas. Seguramente pronto vamos a anunciar una nueva serie de estos programas para tener la información clara, objetiva, para nuestros oyentes en toda esta parte del estado. Gracias, Elmer. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Mike, thank you, Mike. Thank you very much. It's great to be here. I hope everybody goes out and tries to get a vaccine, no matter who you are. Espero que todos vayan y se pongan su vacuna, no importa quién sea. Gracias, Mike. Y por supuesto, a Jaciel Olivero de FEMA, esta agencia de manejo de emergencias del gobierno federal, que conjuntamente con autoridades locales nos ha informado de la apertura de este centro de vacunación masivo en Yakima, 1-800-525-0127, el número para que usted haga su cita, el 211 también puede buscar este recurso. Elizabeth Torres, coordinadora del proyecto Bienestar, que encabezó la coordinación en parte de este proyecto, de esta campaña, ¿con qué nos vamos? Bueno, primero darle las gracias al equipo completo. Yo estoy coordinando una parte, pero es un equipo grande que está participando, que ha sido partícipe de todo este proceso. Yo creo que le voy a dar las gracias a Denise, que siempre ha estado presente en todos los programas, pero también me ha acompañado ella y Diana Márquez a crear los materiales, la información. Entonces yo creo que gracias a ustedes, Denise, porque siempre detrás de un trabajo, de unos programas como estos, siempre se requiere personas que están atrás de lo que llamamos atrás del telón, ¿no? Entonces, recordarle a la comunidad que se vacune, que es importante seguir también las medidas de seguridad, sobre todo
seguir usando el cubrebocas, la mascarilla y lavarnos las manos frecuentemente. Aún cuando ya nos hemos aplicado la vacuna. Claro. Este programa forma parte de esta campaña ante el COVID-19, Juntos Sembramos Confianza para cosechar una mejor salud, hecho posible con fondos del Departamento de Salud de este estado de Washington. A todos los colaboradores, gracias, pero sobre todo a usted, audiencia que nos escucha, nos sigue y participa en estos programas y en estas campañas de aquí y allá. Yo soy Francisco Ríos, cuídese mucho y siga con nosotros. Las opiniones que fueron expresadas en este programa no necesariamente representan las opiniones de esta emisora o su administración. KDNA, Yakima.